queridas amigas y amigos, bienvenidos a su segmento Salud para Todos. El día de hoy estamos contentos de poder llevarles información importante que puede ayudar a mejorar su calidad de vida y la de su familia. Así que en esta mañana conversaremos con la doctora Greta Solís, que nos hablará un poco acerca de la importancia de las hormonas en la protección del sistema cardiovascular. Preste mucha atención y recuerde que tenemos líneas abiertas para que pueda realizar sus consultas en vivo y directo con nuestra especialista. ¿Qué tal, doctora Greta? Buenos días, gracias por disponerse a conversar con nosotros en esta mañana. Un placer para nosotros poder llevar esta información a través de usted. Y un placer para mí, Elizabeth, estar nuevamente aquí con ustedes y sobre todo con temas de interés para nuestras mujeres y también para toda la ciudadanía. En este caso vamos a abordar lo que es la protección hormonal. Recordemos que las hormonas han sido un tratamiento satanizado, les digo yo, porque siempre la mayoría de la gente cree que las hormonas son malas, por ejemplo. Incluso médicos piensan eso. Por eso nosotros venimos a aclarar ciertas cosas que nos parecen muy importantes para que la gente pueda manejar esta información de manera adecuada. Doctora, me gustaría que podamos iniciar el tema de hoy aclarando un poco a la gente, principalmente, como usted decía, hay una especie de tabú alrededor del tema de las hormonas. Así que primero me gustaría que la gente sepa específicamente qué son las hormonas y cuál es la importancia de estas para la protección del cuerpo de la mujer. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de las hormonas femeninas, es decir, las hormonas que trae la mujer. Hay hormonas tiroideas, hay hormonas de la glándula suprarrenales, hay hormonas en el cerebro, hay en el páncreas, etcétera, hay en casi todo el organismo. Sin embargo, esta vez vamos a hablar de las famosas hormonas que se prescriben en la menopausia. Entonces, estas son compuestos que son similares a las producidas por el organismo. Hormonas que vienen a sustituir la pérdida de lo que ya perdió el organismo. Es decir, cuando se te va tu regla, generalmente, y estás alrededor de los 50 años, 49, 50, puede ser después de 35 ya, donde vas perdiendo tus niveles en sangre de hormona femenina. Uh-huh. Y eso va a tener como consecuencia ciertos trastornos que en algunas mujeres son severos, en algunas mujeres son moderados, en algunas mujeres no lo presentan y hay otros que son silenciosos. En ese aspecto, doctora, también me gustaría preguntarle cuál es el funcionamiento en el sistema cardiovascular, ¿no? Sobre todo en esa etapa de la mujer tan importante, que como ya usted mencionaba, el tema de la menopausia siempre es un tema que bastante agobia a las mujeres, no solamente en nuestro país, pero alrededor del mundo, por presentar esos cambios hormonales precisamente. Sí, mira, refiriéndonos al sistema cardiovascular, cuando las hormonas son bien prescritas, y digo bien prescritas porque el tratamiento de hormonas tiene que ser individualizado. Es decir, no es lo mismo utilizar la hormona en una señora delgada que en una señora que tiene sobrepeso. No es lo mismo una que tiene alguna enfermedad como aquella que no tiene absolutamente nada. Una que fuma a la que no fuma. Es decir, hay numerosas cosas que el médico debe valorar para así prescribirte la que esté más adecuada a tu situación.
Entonces, desde ese punto de vista, las hormonas son más, ¿qué te digo? Son más beneficiosas cuando la utilizas en aquel momento de la vida donde realmente estás en aquella transición, estás pasando de la etapa quizás de juventud y de reproducción a una etapa de no reproducción. Es decir, no estoy hablando, y fíjate bien lo que voy a decir, que no es que estás pasando de joven a vieja, eso olvídense porque no es así, sino que estás pasando de una etapa reproductiva, donde tenías hijos, etcétera, a una etapa que ya no es reproductiva. Y en esta transición que se da en la década de los 50, entonces es cuando más beneficio nosotros podemos sacar de las hormonas. Y específicamente, ¿qué beneficio? Para el sistema cardiovascular, evitando la formación de placas ateromatosas, es decir, si vos querés, manteniendo tus arterias sin llenas de colesterol, me explico, eso forman ateromas porque se insertan en la capa de los vasos, en la capa de las arterias, entonces de todo tu organismo y también del corazón, obviamente. Entonces, ¿qué hace la hormona? La hormona produce una vasodilatación, le llamamos nosotros, es decir, más bien abre un poco más esas arterias y por lo tanto evita también el depósito de estos ateromas en esas arterias coronarias. Entonces, más bien sirven como protectoras en esta etapa de la vida donde las estás prescribiendo, que es la década de los 50. Doctora, y para las mujeres que nos están viendo en casa en este momento, que están pasando por el periodo de la menopausia, y otras mujeres que están interesadas en el tema, pueden realizar las consultas en vivo y directo. Recuerden que tenemos líneas abiertas, están apareciendo los números en pantalla, 2270-7552, 2270-7556, para que usted pueda realizar esas consultas que tenga al volver. Ya regresamos. Estamos de regreso en su segmento Salud para Todos y seguimos hablando sobre la importancia de la protección de las hormonas en el sistema cardiovascular, precisamente en mujeres que están pasando por el periodo de la menopausia. Así que van a aparecer los números en pantalla para que usted que está en casa, amiga televidente o amigo televidente también que esté interesado en la salud de su esposa, de su mamá, de su familiar, puede realizar la consulta. Los números que están en pantalla, 2270-7552, 2270-7556. Estamos conversando con la doctora Greta Solís. Ahora me gustaría preguntarle, doctora, primero nuevamente gracias por el tiempo que siempre brinda para todos los televidentes de Salud para Todos, y me gustaría nuevamente consultarle el tema de, ¿existen diferentes tipos de hormonas o solamente el tratamiento se da con una hormona específica o cómo es el funcionamiento? Sí, en ese sentido hay muchos tipos de hormonas que puedes utilizar, por ya sea por la vía oral. Hay hormonas inyectadas, hay hormonas también en parches, que puedes colocar parches, y la últimamente más usada es la vía transdérmica por medio de gel. O sea, solo utilizas un gel, te lo aplicas en el brazo generalmente y eso es suficiente para que te pueda quitar, por ejemplo, los síntomas que te pueden ocasionar. Recordemos que podemos mencionar aquí unos 40 sintomatologías de la menopausia, que no solo consiste en calores y bochornos, desde depresión, tristeza, ganas de llorar, dolores en el cuerpo, dolores articulares, en los huesos, el problema sexual,
el problema de la osteoporosis, es decir, todo eso, esos problemas son derivados de el déficit de hormona femenina. ¿Logrará regular de alguna manera todos estos síntomas que usted ya mencionaba en el periodo de la menopausia para las mujeres? Exactamente, Lisa, de eso se trata. Por ejemplo, hay mujeres que están como, a veces cuando miran a alguna señora enojada, hasta le dicen, ya parece que estás en la menopausia o ya la tenés, porque estás, vivís enojada, vivís, me explico, pero eso, sino que te produce insomnio, y el insomnio, vos sabes, alguien que no duerme bien en la noche anterior, entonces en la mañana vas a estar cansada, también eso, cansancio, desgano de hacer las cosas, y no vas a estar como muy alegre, que digamos, como aquella persona que tuvo un sueño reparador, ¿ya? Entonces, todo eso es bien importante. Y hay una cosa muy importante que quería decir, y ojalá que las señoras que lo están viendo, aquellas pacientes que tienen bochornos y calores, significa que más adelante pueden tener algún evento cardiovascular. Doctora, tenemos una llamada telefónica. ¿Le parece si le damos paso a esta llamada y luego continuamos con el desarrollo? Claro. Hola, buenos días. ¿Cuál es su consulta? Gracias por llamar. Esté en Salud para Todos. Aló, muy buenos días. Sí, le escuchamos. Tengo una pregunta a la doctora. Doctora, ¿qué posibilidades tengo que yo más adelante tenga que utilizar hormona? Porque soy una mujer de 51 años de edad. Ya tengo todos los síntomas que usted dice. Ya hace 6 meses que no me baja mi menstruación. Y me desvelo mucho sofoque, estoy sentada y de repente estoy bañada en sudor, pero hasta ahí nomás, pues no hay más síntomas, bueno, dolores de cabeza aparte, solamente. Buenos días y muchas gracias. Gracias a usted por llamar. Doctora, ahí estaba escuchando la consulta de la paciente. Excelente, mire, está en la edad propicia donde si usted está sana, es decir, no padece de enfermedades crónica, grave, y tiene esos síntomas que aparte también, no solo esa sintomatología, esas sudoraciones también que por la noche las atacan más fuerte porque se pega el camisón, ya sabes, de dormir por tanta sudoración, y eso más bien es lo que te despierta y eso es lo que hace que estés con insomnio. Entonces, es decir, a mí me parece que usted con 51 años se acaba de ir la menstruación, es una de las candidatas más adecuadas para el uso de terapia de reemplazo hormonal. Doctora, me gustaría que podamos finalizar dándole recomendaciones a esas mujeres que están pasando por este periodo de la menopausia y que a lo mejor no se han animado a la terapia hormonal porque precisamente han escuchado esos mitos o digamos esas malas referencias respecto a las hormonas que, como ya dijo usted, no son del todo ciertas. Exactamente. En primer lugar, toda hormona debe ser prescrita por el médico. Ya no se puede ir a la farmacia a comprar cualquier tipo de hormona. Tiene que ser el médico quien prescriba. En segundo lugar, si tenés problemas de sexualidad, por ejemplo, no podés tener relaciones sexuales, tu vida afectiva anda mal, tenés trastornos del carácter, tenés insomnio, varias sintomatologías, calores, bochornos, dolores de cabeza, dolores en los huesos, etcétera. Entonces, busca ayuda para que todo esto se componga, porque todo esto lo reduce exactamente. Un puff de un gel, ¿verdad?, te puede cambiar la vida. ¿Ya? Y tres, obviamente, nada, como le digo yo a mis pacientes, nada es mágico en esta vida. Tenés que ayudarte realizando una dieta sana,
realizando ejercicio, cambiar tus estilos de vida, es decir, no fumar, evitar el alcohol excesivo, etcétera. Eso es muy importante para nuestra salud en general de todas las personas. Bueno, excelente, doctora. Gracias por este tema que ha compartido con nosotros el día de hoy. Y bueno, esperamos poder seguir llevando este tipo de temas tan importantes para las mujeres nicaragüenses que están pendientes de cada segmento con usted. Gracias, Elizabeth. Placer para nosotros. De esta manera nos despedimos de Salud para Todos. Pausa comercial, pero continúo con más de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.